Hola, buenas noches, bienvenido a un nuevo video de Mi World en la hora creepypasta. Se preguntarán que por qué estoy en pants, es que voy llegando de la escuela y que me tocó educación física. Bueno, sobre aquellos objetos que han sido significativos para hombres y mujeres de otras épocas, son capaces de retener en su piel de hueso, metal o madera la huella de viejas historias que nos ofrece el pasado para mantenerlas vivas en la memoria del presente. Tal es el caso de un libro llamado Maleps Maleficarum, o simplemente El Martillo de las Brujas. No sé si ya han escuchado ese libro, pero bueno, los que ya conocen muy bien, pero aquí vamos a contar la historia de ese libro en versión mini. Todo inicia un día de verano, con una mañana muy fresca, con una temperatura de entre 13 y 14 grados. Gustavo y sus amigos iniciarían su jornada de la escuela. Una vez que terminó la de la escuela, decidieron quedarse horas más tarde en la escuela porque tenían que presentar un trabajo de 50 cuartillas. Así que decidieron ir a la biblioteca y pedir un libro prestado. Aquel libro podría ser cualquier libro, excepto uno. Un libro de piel humana que tenía, que decía las palabras Maleps Maleficarum, o simplemente, o traducido al español, El Martillo de las Brujas. Ese día, la bibliotecaria Camila les dijo: tomen cualquier libro excepto este, es muy peligroso. Pablo dijo: ¿qué tan peligroso puede ser un simple libro? Yo quiero agarrar este libro. Camila, la bibliotecaria, le dijo, elige otro, Pablo. Y Pablo dijo que no, que él quería ese libro. Entonces la bibliotecaria le dijo, este libro es muy peligroso, es un libro que contiene un hechizo, que contiene los hechizos más poderosos que las brujas hacían, y también viene una parte de cómo fueron asesinadas. Pablo dijo: eso es interesante, yo quiero saber cómo mataban a las brujas. Camila, la bibliotecaria, le dijo: yo sería de la idea que tomaras otro libro, porque este libro, aparte de que trae cómo mataban a las brujas, se dice que el espíritu de esas brujas están encerradas aquí mismo, en este libro. Entonces Pablo hizo la finta que agarró un libro, pero en realidad que agarró el libro de las brujas. Agarró el libro El Martillo de las Brujas. Después la bibliotecaria le dijo: está bien, llévatelo, pero tengan cuidado, todos. Pablo le dijo: sí, señora bibliotecaria.
Se llevaron. Pablo se llevó el libro. Al momento que lo iba a abrir, un gato negro apareció de la nada. Le tiró el libro accidentalmente y el gato se sentó ahí a dormir. Entonces Pablo dijo que quitaría al gato, que quería ver el libro. Pero el gato lo mordió y lo rasguñó, haciendo un ruido de cuando se van a pelear los gatos. Entonces Pablo decidió ir por la bibliotecaria para que agarrara al gato. Pero al momento que llegó la bibliotecaria, el gato no estaba. El gato no estaba. No estaba. Ni el libro. El gato no estaba. Pablo le dijo a Camila cuando llegó: "Disculpe, señora bibliotecaria, hay un gato que se sentó en el libro que me prestó". Entonces la bibliotecaria fue al lugar donde estaba, había visto el gato. Pero desafortunadamente, Camila le dijo a Pablo: "¿Seguro que viste ese video, un gato negro?". "Sí, bibliotecaria, se sentó y dijo que viene en el libro y me mordió". "Pues déjame decirte una cosa, la escuela no tiene gatos". Y Pablo dijo: "Pero yo vi un gato negro". Desafortunadamente, La bibliotecaria vio y dijo: "¿Dónde diablos está el libro? ¿Lo guardaste en tu mochila? ¿O decidiste dejarlo? Checa tu mochila". "Sí, señora bibliotecaria". Pablo revisó su mochila. Desafortunadamente, el libro no estaba. Entonces la bibliotecaria dijo: "Creo que este libro lo vas a tener que pagar". Pero ¿qué hay del gato negro? ¿Pero qué hay del gato negro?". Pablo, la bibliotecaria dijo: "No me digas que el supuesto gato negro que viste desapareció y con ella se llevó el libro". "No lo sé, Biblia". La bibliotecaria le dijo: "Bueno, Pablo, ya que el libro está ausente, toma otro, yo me encargaré de buscarlo". "Está bien". Entonces Pablo junto con sus amigos decidieron ir a buscar a Gustavo. Una vez que lo encontraron, Pedro le dijo a Gustavo: "Hola, Gustavo, qué bueno que te vemos. Hay algo que te queremos preguntar". Gustavo dijo: "¿Qué cosa quieren preguntarme?". Pablo le dijo: "¿Has visto un libro? Ah, bueno, ¿has visto o escuchado de un libro de hechizos, de brujas?
Y que fueron. Gustavo dijo: sí, he escuchado ese libro. El libro a que te refieres es el Maleficarum. O simplemente traducido al español, el martillo de las brujas. Jacobo le dijo a Gustavo: dinos, ¿por qué la bibliotecaria no quiso? No me quería prestar el libro. Gustavo le dijo: ese libro es muy peligroso. Contiene los hechizos más poderosos que las brujas hacían. Y aparte, dice cómo cazarlas. Y Pablo le dijo a Gustavo: ¿y qué hay de un gato negro que me mordió y me rasguñó? Ese gato negro aparece cuando alguien quiere abrir el libro. Si el libro se abre, va a haber muchos problemas. Pedro me dijo: ¿qué clase de problemas? Brujas. Brujas que buscan los niños para robarles el alma. Se dice que si el libro se abre, el espíritu de las brujas regresará transformado en hermosas damiselas y habrá muchos problemas que ya te dije. Estar cuidándose de las brujas. Las brujas se tienen, una vez que el espíritu de las brujas sale del libro, hay que detener a las brujas antes del amanecer. El gato. Pablo dijo: ¿y cómo sabes eso? Hace tiempo detuve precisamente a esas brujas junto con otros niños que abrieron el libro, que abrieron el libro. Las brujas se detuvieron a tiempo antes de que los primeros rayos del sol aparecieran, antes de que amaneciera. Y todo fue un éxito. Por eso la bibliotecaria no te quería prestar el libro, porque te decía que era muy peligroso. Y el gato te rasguñó para proteger el libro y para protegerte a ti. Pablo dijo: entonces tengo bien merecido esa mordida y ese rasguño del gato que me hay que gracias a él no pasó a mayores, el libro no se abrió. Sí, imagínate si el libro se hubiera, que hubieras abierto y leído uno de los hechizos, pues ocasionado un vil problema. Y tendría que regresar a la antigua vida de cazar brujas. Fin, y eso es todo. Y nos vemos en una siguiente creepypasta, en la hora creepypasta, aquí de Mini World. Hasta entonces.
Mientras me sigo sentando aquí en la computadora, checando varias creepypastas.